Así es la pelea. Así es la pelea de salmón. No llores, primo. Ya no puedo. Aguántate ahí. Aguántate ahí. Lo vas a hacer. Lo vas a avisar. Lo voy a medio levantar. Espérame. Ese sí es el monstruo del río, de. ¡Qué subida, hermano! Te dije que era un animalón que andaba ahí atrás. Ese ya fue una vez. Y si no, si la primera se me salió de la NE. ¿Eh? ¡Yeah, hermano! ¡Vámonos a Nashville ya! No me lo arriesgues, aviéntalo para afuera, ponle el mecato. ¿Te cansó? Me llegaba así a los pies el güey. Como 10 veces andaba así, detrás de la pinche hembra. Déjalo cuando me cate. Ahora sí. Fíjate que la primera vez la mitad cagó en la NE y la mitad se salió. Por eso él dijo que a lo mejor no iba a caber. Yo lo le dije, ese no va a caber en esta red. Y ahorita porque ahí se pendejó y se metió de cabeza. Tienes buen maestro, Calillo. Para la NET, la verdad, porque si le da a alguien más NET, ese animal no lo no podemos meter ahí. No, él también se apendejó porque ahí sin el vacate se cagó. Ah, ok, gracias. ¿Quién me la mata? ¿Quién me la mata, pequeñito? Espérate, marito. No te aloques. No te aloques. Oh. Ah, que si me canso el hijo de la gente. Ya no sabía ni qué hacer. Sí, que yo quería llorar. Nada más decías, métele la pinche leche, Calillo, métele la pinche leche. Pinche. Mira qué animal. Ese es buena bestia. Hay que reconocerlo. Ese como para que lo mandes a arreglarse, güey. ¡Ah! Ni más ni caro. A ver, ¿cómo ves, señor? No. Carlos Mejía. Esta es la mosquita que hizo el trabajo. Ya, y esas son las que hice yo ayer. Si no quieres, no. ¿Son las que traen truco? No. No. Ya te chingaste, hermano. Ya te chingaste. Mándalo a arreglar. Mira. ¡Diablo! No, ese qué ya. Vaina, hermano. Oye, ¿no sentías que te iba a quebrar la caña? Sí, no, es que este güey se estuvo trabajando suavecito.
Sí, pues te dije, ya te colé. Ahí andan de madre, andan ahí, tras, uno sí, tras otro, sí. Entran, salen, entran, salen. Entran, salen, en Japón. Sí, ahí están, ahí, miren, miren, Maurito. Métase ahí, mira, allá arriba el chaparro, ahí los va a ver. Ahí abajo el chaparro, andan como unos tres. ¿Qué? Cuatro, yo es que yo llegué, y por eso me quedé mirando. Y ahí, cuando ustedes vinieron, yo ya le había pegado más. Cuando ustedes vinieron, yo ya le había pegado dos veces. No, hombre, estoy hasta temblando. Sí, sí. Pasó uno como estampida por mis pies para abajo. No, o sea, uno. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven el pequeño animal? Es un bebé. No, le faltaba todavía crecer, pero sí. No, güey. No, tengo nada. Póntala, güey. ¿Está para arriba? Enredale un poquito si puede, esto. Ladeala para acá, para que salga de ahí del hoyo a huevo. Dale, dale, ándala, así, así. Ahí va para arriba, ahí va para arriba. ¡Coño, tío! Ahí nomás sosténla, sosténla. Sosténla, ahorita se tiene que cansarla, güey. No la forces mucho. ¿Me canso yo o me canso yo? El chaparrito ya está bien ahí. Ahí. No, tú nomás sosténla ahí. Ahorita se tiene que cansar y tiene que subir. Primo, préstame tus lentes. Porque así puedo ver bien cuando lo... Cuando quede la aguas, neta. Aguas con esa caña. Aguas. A ver qué. A huevo, ahora sí. Ahí está nomás parada como verga. ¿No estará parada? No. Enrédale, enrédale y jálale. La de la caña para el otro lado. Eso. Cuéstala, cuéstala. Préstale esa, primo, préstale esa, primo. Ahí va la otra. Métale poquito al carrete. Camina para atrás. ¡No! Ok, Alan. ¡Diablo! ¡Diablo! ¿Qué tal pelea, Alan? ¿No te había tocado algo así, verdad? ¡Diablo! ¡Chico! Es que se iba a pescar a lo fácil. Sí, pues sí. Esto es la pesca del salmón, era. Aquí no se andan con pajas. ¿Dónde puta está la güey? ¿Hasta arriba? Ve caminando para atrás si puedes, Alan. Sí, para que puedas. No, Pero apriétale un poquito más al riel porque te está sacándole. La va a tronar, ¿no? De eso, sí. Está grande la ahí. Primo, agárrame la caña. Estoy grabando acá al... No, está bien. Sosténle el carrete un poquito. ¿Cómo se siente, Alan? ¿Cómo se siente? Se siente como si estuviera jalando un burro. ¿No estará atorado, Alan? No. No, sí. Ahí anda corriendo. No, sí, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Camina despacito para atrás. Camina, ya lo estás cansando. De reversa, mami. Poquito a poquito ve caminando para atrás. Sí, para que vaya saliendo, porque si no le enredes. Di, Alan, yo que no quería pescar, di. Yo no quería pescar. Ahí viene, viene, viene. Ahí viene, ya. Viene. ¡Oh! No, es que viene de la cola. ¿Eh? Viene de la cola, puedo estar batallando. Ya casi llegaba aquí a la nela, güey. Esto sí es pesca, señores. Esto sí es pesca. No, es para el otro lado, es para el otro lado. Para el otro lado, o sea, no lo vas a meter por los palos, eso. Eso. Baja la caña hasta acá, costa, ándale, para que costada, eso, para que se la mandes a Tato, güey. Es así, eso, eso.
Acuéstala, acuéstala más, güey, no puedes. Eso. Sosténla, nomás sosténla. Ponte a 90 grados, señor. Hijo. ¿Necesitas ayuda o qué? Ayer arriba. Ya está cantando. Acuéstala más, acuéstala porque se la mandes a Tato. Eso. Eso. No quiere ceder la bestia. No, no quiere ceder. Acuéstala, acuéstala y ve caminando para atrás. Aguas, primo, no les vayas. Aguas con un chicotazo, ¿eh? Sí, porque se reventa el plomo. Se reventa el plomo y adiós. ¡Diablo! Ya no camines muy para allá porque la vas a meter tú solito los palos. Es para acá arriba. Es para arriba. Dale, dale. Ya Alan ya puede solamente con su alma, di. Eso, eso. Pero acuéstala, acuéstala. Otro poquito, otro poquito. Creo que ahí ya se trabó. Ya la vi, ya la vi. Está trabado. Ya la vi, espérate. Aflójala, aflójala, aflójala. ¡Diablo! ¡Diablo! Y mira, te salvó de que se atoró. Muy bien, muchachos, muy bien. Primero se rió de ti cuando se te enganchó aquel y de la pura boca. Así debe de ser. A ver, ¿de dónde, Alan? De la pura boca. Así debe de ser. Tú vas que es del nomini, ¿eh? Este es el macho, ¿eh? No, ese va para arriba. Bueno, si se lo quiere llevar, Alan, no sé. ¿El único que ha agarrado? Y te ha dado pelea, di. ¿Qué, Alan? ¿Cómo se siente la adrenalina para el salmón? Al 100. ¿Eh? Deja power, al 100. Sí, ahorita lo voy a tirar. Aquí sí se ocupa. Desayunar bien. Tiene caña más larga también. Sí. Exacto.